Ayuntamientos Granada surge por varias razones. Surge primero en un contexto de crisis, pero no solo crisis económica, también crisis social, donde aumentó las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión social, y también de crisis política, no solo por la gestión y todos los recortes, sino por la democracia encorsetada en la que vivimos y sobre todo por la falta de alternativas que había no electoralistas. También surge con el objetivo de afrontar dos retos compartidos por los movimientos sociales y los movimientos vecinales. Por un lado, la falta de participación ciudadana, lo que supone indagar sobre cómo llevar adelante los tres principios básicos de la participación, que es que la gente quiera participar, que la gente sepa participar y que la gente pueda participar. Y por otro lado también la necesidad que tienen las diferentes iniciativas asociativas de articular los diferentes trabajos que están realizando en los barrios. Vivían en su casa y vivían en su barrio y morían en su barrio. Y eso hoy ya no se da, ¿no? Y hoy prácticamente, bueno, yo que soy de Bajo Loicín, la verdad es que da pena recorrer el barrio, que es que no queda prácticamente ninguna gente mayor, ¿no? Nosotros, una de las ideas fundamentales de Ayuntamiento era reivindicar la importancia singular de los movimientos sociales en sí mismos. Es decir, sin duda, desde los partidos políticos, sindicatos, parlamentos, etcétera, se puede hacer mucho frente a la crisis social que estamos jugando, pero el papel fundamental estaba en los movimientos sociales, porque son ellos los que tienen una fuerza real de transversalidad, ¿no? Y de tejer esa realidad de solidaridad y apoyo mutuo en las calles de las ciudades. Aunque ya desde el primer día nos pusimos a trabajar. Empezamos a organizar demandas, empezamos a organizar grupos de trabajo y precisamente a partir de ahí empezó a surgir lo que hoy es la estructura, en este caso de Ayuntamiento Centros Agrarios, que se compone de esa Asamblea General, que es donde se toman todas las decisiones. Después tiene una serie de delegaciones sectoriales o temáticas que se encargan de precisamente de organizar y coordinar el trabajo que hay que hacer en cada delegación y que después es apoyado por la Asamblea General. Y para todo esto utilizamos constantemente metodologías participativas. ¿Por qué? Porque lo importante de todo esto es que la gente se sienta protagonista del proceso. Somos vecinos de Granada, que lo que queremos es conocer cómo están las calles, qué necesidades tiene la persona, no importa que sean comerciantes, o que trabajen, o que vivan. Por ejemplo, el que vive en una calle es el que sabe los problemas que tiene. Hasta el momento no hemos estado reuniendo en la plaza de la radio, junto al mercado de San Agustín, donde en un primer momento lo que estuvimos haciendo fue una detección de necesidades. ¿Qué he hecho en falta en mi barrio para tener una convivencia más armónica respecto a mis deseos, a mis necesidades, a mi manera también de entender cómo debiera de ser un barrio? Tenemos que reconocer la diversidad de la gente que trabaja y la diversidad de los propios barrios. Es decir, puede que una misma estrategia no funcione en espacios diferentes. Y esto es lo que estamos haciendo. Ahora mismo estamos trabajando en el Albaicín y en el centro. Y en el centro hemos precisamente intentado llevar a cabo esta forma de llevar la participación a más gente, ¿no? ¿Cuál ha sido la primera tarea, la primera acción que hemos decidido llevar a cabo y realizar? Y esa acción se llama simplemente hacer un mapa. Hacer un mapa del barrio Centro Sagrario. El mapeo que estamos haciendo, por una parte, es un poco como para aproximarnos a las realidades del barrio, para conocerlo más en profundidad. Y por otro lado también para localizar los lugares donde la gente confluye, donde hay actividad, donde hay participación. O cuando, por ejemplo, dos personas que están paseando a los perros se encuentran en una plaza y entonces surge la conversación de si hay plazas o no hay plazas en el centro sagrario, qué pasa con los perros, las personas que tienen mascotas, que no tienen a dónde sacarlos, ¿no? Que si tal, si cual, ¿no? Son como otras formas de participación. Hacemos un mapa muestra una realidad fija y más o menos estática. Y además con una información que nos viene de fuera. Y parte de la idea de realizar el mapa es
conocer qué es importante en el barrio desde el punto de vista de la gente que habita en él, ya sea que vive físicamente en él, o que transcurre, o que trabaja en él, o que está de paso. Calles, sí, porque si los policías, si la policía sabe que hay ese problema que tiene esa calle, ¿por qué no hay uno allí en el arco? Las posturas que nos planteamos es, por un lado, profundizar en este análisis, esperamos que con más opiniones de más gente, que este mapa lo entendamos como un proceso abierto que puede seguir formándose en el futuro, y entrar en contacto con las diferentes gentes del barrio, ya sea de manera informal, con gente que está participando en los espacios, o de manera más formal, como ya han dicho, con asociaciones que ya existen, que ya están aquí, para crear un poco el tejido asociativo y redes de contacto y demás. Y la idea es que en el futuro la labor de mapeo no solo la hagamos nosotros, sino que sea colaborativo, sea más amplio y la gente añada al mapa lo que le importa, lo que le preocupa. Ajuntamiento, acción y efecto de agruparse, unir, fusionar, sumar, reunir, aliar, agruparse, agrupémonos todos, todo eso a mí me suena muy bonito.